Sahaviryam karvavahai tejasvinam
tanto al gurú, el gurú bandana y el himno védico de la sangha del Bhagwan, de mi maestro. Hoy se cumple un año exactamente hoy de su Maha Samadhi, como se dice en espiritual, de que dejó el cuerpo, de que se murió. Eso fue esto, hace exactamente un año a día de hoy. De hecho, nos llamaban para comunicárnoslo al mediodía, o sea que estábamos a pocas horitas de ese año. Yo no tengo muchas ganas de estar aquí hoy. De hecho, sé que la sangha del ABS, de Bhagwan, organiza luego una celebración o un encuentro conmemorativo, no sé cómo lo han llamado, a las 7, a las 8. ¿7? Sí. O sea, saliendo, corriendo de aquí, en casa de Paula, ¿es? Donde va a estar Jayadeva, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí. Pero yo no tengo este compromiso con este Seba lo hago por él, y qué raro sería que justo en el día que se celebra, que se cumple un año de su muerte, pues yo me quede en casa y no atender al compromiso que tengo con él. Entonces, por eso estoy aquí, por eso este gesto humilde, sin mucha pretensión, ni muchas flores, ni mucho nada, para mí hoy no es un día de celebración de nada. Sí, es en Happy Clínica. ¿Es en Happy Clínica? Bueno, segundo, primero. Rosellón 255, segundo, primero. Ahí a las 7 empezarán una puya, supongo, y un kirtan con Jayadeva, es así. Entonces, estos dos rezos que han sonado ahora son los dos rezos que sonaban siempre, suenan siempre en el ashram, están grabados por sus swamis, por sus monjes, y me pareció lindo pues darle este espacio de esta manera. Hoy, por supuesto, el kirtan pues se lo dedicamos a los mantras que para él eran importantes y que de algún modo nos fueron entregados cuando hicimos la iniciación con él. Si me permites personalizar el kirtan de esta forma a día de hoy, pues supongo que te parece bien. Jai, Jai.
Thank you.
cuando ahora cuando terminaba de cantar me vino ojalá no se interprete que estar aquí es una especie de martirio, que no lo es en absoluto. Es verdad, de momento espero que me salgan mis canciones, es verdad. Es una forma de decir, esto que me toca hacer por autoimposición me salva de no entrar cuando... Ahora entiendo muy bien cuando Krishnadas perdió a su gurú, él no, era un, creo, todavía al menos no estaba tan expuesto como Kirtanilla, si no lo era todavía, no lo sé. Y fue un proceso de 20 años de alcoholismo y drogas. Y yo, pues hombre, qué rico. Quiero decir, me iría por ahí tranquilamente si no fuera porque me salvan mis canciones. Me salvan mis canciones significa me salva mi compromiso contigo, me salva mi compromiso con la sadhana, me salva... Entonces, esto de venir aquí a hacer esto, aunque no tengo putas ganas, me hace bien. Imagino que a ti, en tu historia y en lo que te pasa a ti y en lo que es tu movida, pues pasará algo parecido. A veces vendrás con más ganas, a veces con menos. Y el compromiso con la práctica, pues tiene, ojalá, como lo digo yo, pues a salvo de ti mismo. Entonces no es un martirio. Y hay una tristeza y una pena que es rica, no es sufrida, sabe a amor. Es pena, pero sabe a amor. Y recuerdo cuando íbamos a verlo los últimos años, cuando Bhagwan tuvo la oportunidad de venir aquí por última vez, y le hicimos un eventazo en el Poble Nou. Tú estuviste. ¿Quién estuvo? A mí no, no es cuánto. ¿Te acuerdas? Estuvo bonito. Y cuando terminó, yo no lo sabía, cuando terminó el evento, a la mañana siguiente me hizo llamar a su habitación, estaba agotado. Y me dijo, yo este día lo había soñado. Yo sabía que iba a juntarme con tanta gente así en Barcelona. Y estaba agradecido. Y entonces me dijo, canta otra vez, cántalo otra vez este mantra en español. ¿Cuál es este mantra en español? Mantra en español. Y a partir de entonces siempre. Fueron nada más que unos pocos años ya, pero las últimas veces que iba siempre es canta el mantra en español. Entonces, bueno, este se convirtió en su favorito. Yeah.
todo de uno de sus samadhis. Este me lo habrás escuchado varias veces probablemente. Este despertó con la realización de que el bhakti tenía que tener un espacio en su sadhana, en su sangha, en su ashram. Hasta entonces era un ashram de ñanis, de estudiosos y meditadores. Todo era Vedanta y meditación. Y este samadhi le trajo esta realización que textualmente decía Nije mente jagat mata hare Krishna bolo, que significa enloquece al mundo entero y enloquece a ti mismo cantando Hare Krishna. Este enloquecerse no es no es eso. No es un enloquecerse de desquicia, gracias. Es como cuando hablamos del concepto de felicidad, que aquí a menudo, por ser a veces un poco huérfanos de eso de la felicidad, pues lo asociamos con entusiasmo, con euforia. Y no tiene que ver con eso la felicidad tampoco. Es un lugar neutro, es un lugar silencioso. Y esta locura de la que habla Guruji en este rezo es, pues dicho del revés, ¿no? Si la cordura es que los seres humanos paguemos IRPF y tengamos que hacer con un set mil cosas que no son nada, pero no tienen ningún sentido para la vida, ni para el corazón, ni para el alma. Como, no sé, pagar impuestos de sucesión. Como que morirse cueste dinero. Como que hayan fronteras en los países y no, el ser humano no pueda transitar el planeta Tierra como que es suyo, porque por derecho es suyo, del mismo modo que un pelícano o una libélula. ¿Imaginas hacerle un visado a una libélula? Hace gracia, pero es absurdo. Entonces, si eso es cordura, entonces vuélvete loco. Y de eso va. Que el Maha Mantra te haga enloquecer significa que te saque de esta cordura absurda en la cual pues merece la pena vivir por mantener cuatro paredes que después se supone que son tuyas pero no son tuyas, pero ¿qué significa que sea mío? Todo absurdo. Esté alumbrada por las leyes del espíritu, que es que nada es de nadie, que el todo es de todos, que el nadie y el todo es el nadie es lo mismo, que tú y yo somos lo mismo, no hay diferencia. Sí, somos un poco diferentes. No, no hay diferencia. Rama en sus cuadernos.
contacto con la imagen de unos pies y no sabes por qué, pero se te erizan los pelos de la nuca. Que estés dispuesta a entregarle tu vida a un intangible como el amor, que no te promete nada. Loco en la carta del tarot, que da el paso al abismo sin mirar atrás.
Por eso el Gita, Krishna plantea a Arjuna muy claramente a quién está queriendo obedecer. ¿A qué obedece sus acciones? Su vida. ¿A qué le dedica su vida? Entiendo eso, entiendo. Gracias, Pablo. ¿Cuán involucrada está mi acción y mi mente, y mi servicio, mi trabajo, mi acción diaria con respecto a la cordura y con respecto a la locura? ¿Cuán cuerdo eres en tu vida? ¿A cuánto le dedicas, cuánto tiempo le dedicas a obedecer el visado, la regla del juego, el statu quo? Que está todo mal. ¿Viste que está todo mal? No hay ni una cosa que esté bien. En términos humanos, el ser no juzga eso. Pero si nuestra mente, que está ubicada en el plano de los humanos, no vive en coherencia con el espíritu, entonces qué difícil, ¿no? Qué difícil, cuánto ruido que genera eso. Cuánta culpa, cuánta pena, cuánta frustración, cuánta depresión, cuánta ansiedad, cuánto dolor. ¿Cuánta soledad? ¿Te suena alguna de estas? ¿He dicho alguna que te toque? ¿Me he dejado alguna? ¿Quieres agregar alguna? ¿Rabia? ¿Enfado? ¿Mentira? ¿Cuánta mentira? ¿Cuánta mentira gestionada? ¿Guardas muchos secretos tú de tu sistema, de tu familia? ¿Cuántas cosas quedan ahí? Cascadas. ¿Me estoy poniendo muy intenso? Haber ido a un concierto. ¿Y cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas cosas le dedicas? ¿Viste que no estoy hablando de qué es lo que estás haciendo? Sino a qué le dedicas tu acción. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿A qué obedeces? ¿Obedeces a tu corazón? ¿Obedeces a tu espíritu? ¿A tu intuición? ¿A tu gurú? ¿A tu Dios? ¿A tu sadhana? ¿A tu práctica? ¿A tus yamas y tus niyamas? ¿A tu Patanjali y tu Bhagavad Gita? ¿A cuánta dosis de locura le dedicas tus acciones, tu vida, en tu día a día? Entiendo cuando Krishna le plantea a Arjuna eso. ¿Qué? ¿A quién obedeces? Porque que obedeces a algo, no hay escapatoria, eso lo siento. No, yo no obedezco. Anda que no. Obedeces a tu estómago, obedeces a tu vejiga, obedeces a tus pulmones, obedeces a tu gobierno, obedeces a tu jefe, obedeces a tu familia,
a tu apellido, a tus emociones, ¿a quién? A tus emociones, a tus emociones, a tus pensamientos. Y hoy mis pensamientos no somos la misma cosa. No, no somos la misma cosa. Ah, no, no, no somos la misma cosa. Vaya, vaya, vaya. Así que nos la pasamos obedeciendo. La pregunta es, ¿a qué decides obedecer? Eso sí tiene sentido. El Bhakti Yoga propone que la obediencia sea al corazón. No está mal. Una buena propuesta, ¿no? ¿A qué sí? Sí. Pues hagámoslo. Todo el tiempo. Cuando estemos en la oportunidad para el enfado. Es que quizás nos despistamos, estábamos obedeciendo otra cosa. Cuando estemos en la frustración, es que no hay frustración sin apego. Entonces estábamos obedeciendo otra cosa. Teníamos expectativas. Guruji nos decía, nobody to blame but me. Nadie a quien, la traducción sería, no es muy New Age, pero lo voy a traducir en New Age. No, nadie a quien responsabilizar salvo a mí. Thank you.
sobre este Akal. Hoy no entraremos en eso, otro día igual hablamos sobre ello. Pero te dejo esta pregunta. ¿Por qué si Akal significa literalmente no tiempo? Nosotros lo traducimos como eternidad. ¿Crees que es lo mismo? Eternidad y no tiempo. Un día hablamos sobre eso. No voy a cantar el Mahamantra de Bhagwan, no tengo fuerza para eso. Supongo que ya hemos cantado suficientes Hare Krishnas, tampoco no pasa nada. Estoy seguro que si tienes ganas de tiempo y te apetece pasarte por ahí, por la Happy Clínica, Metro Diagonal. Dígame la derecha a mí. Calle Rosellón 255, segundo primero. Pero si buscas en Google Happy Clínica, aparece. Estará ahora a las 7 empezarán Kirtan con Jayadeva y estoy seguro que Jayadeva cantará más o menos de la voz. Jaya.